Bueno, muy agradecida por esta nota. Me presento. Mi nombre es Marisol Vicario. Soy categoría de segundo dan. Acá al lado mío está mi hermana Pamela Vicario, cuya categoría es tercer dan. Y mi hermana mayor, Anabel Vicario, su categoría es segundo dan. Somos de la ciudad de Caleta Olivia, de la provincia de Santa Cruz, perteneciente a la Unión Mediterránea de Taekwondo, a cargo de nuestro maestro José García, en la provincia de Córdoba. Bueno, estamos acá para comentar un poquito de lo que hacemos, nuestra historia. Nosotras somos hermanas, comenzamos allá por el año 80, por los 80, a entrenar esta arte marcial. Primero empezó mi hermana mayor, Anabel, y luego continué yo y después, copiándonos un poco, empezó mi hermana Pamela. Toda la vida practicamos taekwondo y hoy en día nos toca estar desde el otro lado, del otro lado de transmitir lo que nosotras aprendimos en todos estos años. Bueno, y ahora les paso con mi hermana Pamela. Hola, ¿qué tal? Como bien decía Marisol, somos tres hermanas y esta escuela nace desde el amor que le tenemos al arte marcial y el respeto que le tenemos al taekwondo, pero también genera algo especial porque es grupo vicario, somos hermanas y nos complementamos y trabajamos muy bien con tres personalidades totalmente diferentes, pero eso es lo que hace especial a cada escuela de cada una de nosotras. Este trabajo surgió con muchas ilusiones, con un trabajo de hormiga, como bien decimos siempre. Paso a paso fuimos creciendo. Hoy en la Patagonia, en Grupo Vicario, hay alrededor de 130 alumnos practicando con chicos de diferentes edades, desde los 3 años y sin límite de edad, con padres también que se vienen sumando a la actividad. Y nos sentimos muy orgullosas de eso, así que estamos muy felices de que este trabajo se vea reflejado en las mismas familias dentro de la escuela. Así que hay una escuela muy especial para nosotras, que es la escuela de nuestra hermana Anabel, que seguramente ahora les va a contar bien de qué se trata. Bueno, yo soy Anabel, la más grande de las Vicario. Mi trabajo particular dentro de lo que es el taekwondo es enseñarle esta hermosa arte marcial a mis alumnos con capacidades diferentes. Tengo la suerte de tener muchos alumnos con diferentes patologías y a través del programa del Sabonín Fabián Izquierdo, que nosotras hicimos los cursos, tenemos 3 cursos internacionales de Taekwondo Kid. Yo modifiqué algunas cuestiones en particular para poder adaptarlo para mis alumnos. Me dio muchísimo resultado, teniendo alumnos con parálisis cerebral que no podían desplazarse o movilizarse solo, hoy por hoy caminan al mismo tiempo pateando. Para mí es una emoción terrible porque es un trabajo con mucha paciencia, mucha dedicación, pero yo recibo de mis alumnos esto que es tan gratificante, que es poder ver el avance que hacen día a día con su trabajo. La verdad que es muy emocionante para los que tenemos esta suerte de trabajar con estos niños. Yo tomé el compromiso no solo en el área deportiva enseñándoles taekwondo, sino también capacitándome. Hoy por hoy yo soy acompañante terapéutico, también estudié estimulación temprana, hice lenguaje de seña, todo para poder estar capacitada para poder afrontar cualquier tipo de patología que se presente en mi dojang. Tengo chicos con síndrome Down, tengo chicos con ceguera y autismo, tengo chicos con TGD de diferentes tipos. La verdad que todos reaccionaron y evolucionaron de una forma maravillosa ante esta hermosa arte marcial. Yo siempre digo que mi clase es hermosamente caótica, porque yo doy clase a todos mis alumnos en el mismo horario. Y también hay algunos alumnos que tengo, hermanos o primos o vecinos de mis alumnos, que son chicos convencionales, con ningún tipo de problemática, los cuales se adaptan muy bien a mi clase porque mi clase es de chicos adaptados. Los que se adaptan son los chicos convencionales. La verdad que la satisfacción de nosotras como grupo es ver a la escuela crecer día a día. Las tres tenemos diferentes tipos de escuelas. Las chicas hacen muchísimo trabajo con lo que es KID, maneja muchísimos chicos en KID. La verdad que nos complementamos muy bien. Yo creo que ensamblamos bien porque cada una
le pone el corazón a lo que es el taekwondo dentro de su escuela, y cuando salimos a representar a la Patagonia lo hacemos más que bien, porque nuestros alumnos están más que capacitados, así que más que sentirme orgullosa de mis hermanas de haber seguido mis pasos, y hoy por hoy ver el compromiso que tienen con la escuela, el compromiso que tenemos nosotras como familia, es un orgullo para mí poder ser parte de esto, y agradecida a la vida de poder haber encontrado esta hermosa arte marcial que a mí me marcó en forma significativa. Marisol, les paso con mi hermana Marisol. A los que quieran estar en contacto o conocer o saber de nuestro trabajo, los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahí están nuestras imágenes, los videos, la forma en que trabajamos. Y quería agregar una cosita más, que nosotras vivimos el taekwondo no solamente la parte competitiva, sino también la parte de inclusión. Nos gusta mucho que a través del deporte el niño, el adulto o el adolescente encuentre su lugar y se sienta parte y perteneciente de esta arte marcial. Hemos generado en un montón de niños, adolescentes y adultos cambios significativos en su vida. Y por ahí, más allá de la medalla que podamos ganar o del reconocimiento, el taekwondo para nuestros alumnos y la forma que nosotros lo transmitimos es una forma de vida, una forma de vida que te marca y que te da cosas lindas como cualquier deporte, pero en particular el nuestro, nuestro mensaje es ese, el taekwondo te ayuda en un montón de aspectos más allá del físico. Del aspecto físico, motor, sino que nosotras trabajamos mucho la parte de inclusión, de que el niño se sienta parte de algo, y que el taekwondo te da mucho más que una medalla, sino que te marca, como nosotras tres nos marcó, un camino que es invaluable.